Bueno, creo que ya estamos nuevamente en vivo. Agradecemos a todos su participación en esta primera sesión y me voy a permitir ceder la voz a la maestra Valeria Carro Abdala, quien moderará la sesión de este día. Muchas gracias, maestra Brenda. Buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy y me voy a permitir presentar primeramente a la comentarista que estará con nosotros, quien es la doctora Mirza Aguilar Pérez. Ella es profesora investigadora adscrita a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestra en Sociología y licenciada en Ciencias Políticas por la UAP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del 2022 al 2025. Sus líneas de investigación son trabajo el cuidado, trabajo doméstico, relaciones de género, cuerpo y migración urbana. Sus publicaciones más recientes son Movilidades aspiracionales y brechas de género, la experiencia de mujeres mexicanas calificadas en un intercambio cultural basado en el cuidado de niños en 2021 en coautoría con la doctora Marisol Pérez Díaz. También ha publicado Lady Frijoles, señalamiento, discriminación y estigma de migrantes centroamericanos a través de redes sociales en México en Andamios, revista de investigación social. Muchas gracias, doctora Mirza, por acompañarnos en esta sesión. Y bueno, pues me va a permitir con mucho gusto presentar a la doctora Roxana Rodríguez Ortiz, quien será la ponente de esta sesión. Voy a leer parte de su semblanza curricular. La doctora Roxana Rodríguez nació en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1974. Es licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Estudió la maestría y el doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona y es filósofa autodidacta. Ha escrito diversos artículos y capítulos de libro en publicaciones nacionales e internacionales y 7 libros de forma individual. Los primeros 3 libros, Alegoría de la Frontera, México-Estados Unidos, Análisis comparativo de 2 literaturas colindantes entre la comunidad mexicoamericana y la comunidad fronteriza en 2013, y Epistemología de la Frontera, Modelos de Sociedad y Políticas Públicas en 2014, los cuales son la base del modelo epistemológico de la frontera que le sirvió para estudiar otras fronteras, Marruecos-España, Marruecos-Argelia e Israel-Palestina. Cartografía de las Fronteras, Diario de Campo en 2016, es el resultado de la investigación de estudios fronterizos comparados. En 2020 publicó el libro Migración Cero, Reterritorializar la condición de refugiado en México, que da cuenta del momento en que se encontraban tanto la política migratoria como la política fronteriza durante la transición entre el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto y el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, ha publicado Poética de un Sabático en 2018, el cual es su primer libro de escritura creativa. Cómo habitar un hotel en 2021 y su más reciente obra de escritura creativa durante una estancia que realizó en la residencia artística Arturo Rodríguez Ortiz en Oaxaca. Desde 2006 es profesora e investigadora de Filosofía e Historia de las Ideas en la UACM. En 2009 fundó el grupo de investigación Estudios Fronterizos, donde coordina el seminario permanente y las publicaciones del grupo que hasta el momento se han publicado. En 2021 fundó el grupo de investigación Aporías Derridianas, también de la UACM, donde organiza distintas actividades de investigación y extensión universitaria. Desde 2011 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y además de sus actividades de investigación y docencia, la doctora Roxana ha ocupado puestos académicos administrativos en la UACM, primero como coordinadora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales del 2013 al 2015
y en 2018 presentó un proyecto y agenda de trabajo como candidata a rectora en la misma institución. También colabora con la sociedad civil y realiza incidencia en política social a nivel local y federal en función de los fenómenos migratorios y fronterizos. Doctora Roxana, le damos la más cordial bienvenida a la facultad, al seminario. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, le dejo el uso de la voz en este espacio. Tiene aproximadamente 40 minutos para su intervención. Gracias, Valeria. Buenos días a todas y a todos. Primero que nada, quiero agradecer a Mónica por la invitación a estar aquí con ustedes dialogando, proponiendo una forma de pensarnos, de pensar el mundo desde otras miradas epistémicas, que es lo que voy a presentar ahora. De igual forma, quiero agradecer a las instituciones que hacen posible este encuentro. Quiero agradecer también las palabras de Diana y de Samantha. Me parece que estos ejercicios de encuentros dialógicos son importantes y necesarios, y además específicamente porque me gusta mucho la última parte del título, ¿no? En estos tiempos convulsos. Hace mucho que no escuchaba la palabra convulso, y cuando empecé a hacer la presentación estaba pensando justamente cómo dar cuenta de esos tiempos convulsos, específicamente ahora, ¿no? con la guerra que nos está atravesando este inicio de año, después de que, según pensábamos, ya habíamos superado el tema de la pandemia. Inmediatamente después empieza esta guerra en Ucrania, y bueno, un poco de todo eso intentaré sintetizar en esta investigación que estoy iniciando y que quiero compartir con ustedes. En realidad, lo que hago es más bien un pensamiento en voz alta, un pensamiento transpandémico, después que viene de estos meses de confinamiento, y que la idea es proponer una lectura de esta investigación, que realmente tengo pocos meses, no pensándola, pero sí escribiéndola. Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer en estos 40 minutos con ustedes. Entiendo que si hay preguntas, vienen después. Estoy más acostumbrada como a que me interrumpan, pero no hay problema si las preguntas vienen después. Gracias por la presentación, digo, por presentar la presentación. El título de la presentación es Ecología del Afecto, y ahora voy a desglosar estas dos categorías, pero primeramente quiero hacer un epígrafe. Si me pasan la presentación, por favor. Gracias. Entonces, escribí este epígrafe, esta primera lámina. Si le dan a la siguiente. Eso. Puse este epígrafe a manera de inicio de lo que para mí son estos tiempos convulsos, de un autor filósofo argelino francés, Jacques Derrida, a quien he estudiado prácticamente los últimos 20 años de mi carrera profesional, y está presente en prácticamente todo mi trabajo intelectual. Entonces, esta es una imagen que bajé de Twitter, que representa la bandera de Ucrania. Por un lado son el trigo de los campos ucranianos, y por otro lado el cielo. Una nueva violencia se prepara y en verdad se desencadena para largo, de un modo más visiblemente suicida o autoinmunitario que nunca. Dicha violencia no procede ya de la guerra mundial, ni siquiera de la guerra, todavía menos de algún derecho a la guerra. Y esto no tiene nada de tranquilizador. Esto para mí son los tiempos convulsos. No es solo la guerra que estamos viviendo en Ucrania, sino esta otra guerra silenciada que ha sido la pandemia, pero también la guerra que vivimos en México, o la guerra que no se dice como tal una guerra, que es la guerra del crimen organizado y del narcotráfico, pero también la guerra de la corrupción, y también la guerra de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres. Todos estos temas evidentemente atraviesan, tocan, se pueden plantear desde el trabajo que ustedes hacen
en su maestría en terapia familiar y voy a intentar no dar cuenta de lo que para mí son las familias como sistemas institucionales, porque ese no es mi tema, ustedes son las especialistas, pero sí dar cuenta de cómo se puede abordar desde este planteamiento de la ecología del afecto que les estoy proponiendo ahora. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo surge esta idea, este pensamiento de la ecología del afecto? Como lo dijeron en mi presentación, muchos años me he dedicado o me dediqué a estudiar las fronteras. Tengo varias publicaciones, conozco varias fronteras en diferentes continentes, hice trabajo de campo en diferentes contextos, específicamente en las fronteras de México, primero en el norte de México y después en el sur del país. Los años recientes o los últimos 3 años por lo menos sucedieron algunos eventos personales que me hicieron pensar qué tanto podía seguir abonando al estudio de las fronteras y qué tanto quería yo hacer otras investigaciones que estuvieran mucho más cercanas a un planteamiento filosófico, ético, político, estético, ontológico, que es esta investigación. Entonces, aunado a situaciones, circunstancias personales, y durante el confinamiento, diseñé 3 programas. Les pedimos una disculpa, estamos teniendo un poco de contratiempo con la red de nuestra ponente, entonces esperamos unos minutos en lo que se restablece su red para que pueda continuar con la presentación. Muchas gracias. Listo, se fue la luz. Afortunadamente se fue y regresó.
Una disculpa, es parte de la virtualidad de lo que nos pasa estando conectados. Ok, entonces les comentaba que el planteamiento de, de esta investigación deviene de estos tres, seminarios: Antígona, Ontología de la Muerte, Filosofía de la Tecnología y Filosofía de, y Género. Y estos pensamientos en voz alta que podemos hacer quienes nos dedicamos a la docencia nos ayudan precisamente a ir replanteando otras dinámicas de entender el mundo, de explicarnos incluso el mundo, o es mucho lo que hacemos nosotras o lo que hago yo desde la filosofía. ¿Cómo me voy explicando estos tiempos convulsos? ¿Cómo me voy explicando situaciones como la que nos está tocando vivir, transpandémica, con una guerra en Europa y tal? Entonces, la ecología del afecto no intenta proponer una metodología, aunque sí una serie de categorías como con las que sistematice el modelo epistemológico de la frontera, que ese ya es otro tema de investigación. La siguiente, por favor. Entonces, me voy a detener en qué significa ecología y qué significa afecto, ¿no? En este título de la investigación. De Boaventura de Sousa Santos, que es este teórico portugués que ha hecho diferentes categorías que nos sirven justamente para quienes estudian la teoría postcolonial o lo decolonial. Boaventura de Sousa Santos propone, entre otras muchas categorías, como el epistemicidio, que viene como de esta familia de el colonialismo histórico, el colonialismo interno, el epistemicidio. Propone esta categoría que se llama ecología de saberes. Yo recupero de Boaventura de Sousa Santos solo la parte de ecología, aunque me parece interesante que también el trabajo que podemos hacer desde nuestra América es una ecología de saberes. Entonces, ¿qué es lo que dice Boaventura con respecto a esta? Es la ecología de saberes se opone a la lógica de la monocultura del conocimiento y del rigor científico, que ese planteamiento es un planteamiento de la filosofía moderna, ¿sí? René Descartes, específicamente, estamos hablando en el siglo XVII. Y es un planteamiento científico que se tiene mucho más auge durante el positivismo, es decir, casi finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces dice Boaventura de Sousa Santos, esta ecología de saberes tiene que romper justamente con ese rigor científico para poder identificar otros saberes y otros criterios de rigor y validez que operan de forma creíble en prácticas sociales que la razón metonímica declara no existentes, como el estudio que se puede hacer precisamente en la terapia familiar. Ahí es donde se insertan estos otros saberes, ahí es donde se insertan estos otros criterios de rigor. El tema es que esos otros saberes, esos otros criterios de rigor no están dados, los tenemos que construir. Y en ese sentido me parece que la propuesta de la ecología, más allá de lo que la misma ecología significa, que es el cuidado de la naturaleza, el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de... La ecología tiene que partir justamente de construir las categorías, y eso es lo que voy a proponer, o eso es lo que estoy proponiendo, construir las categorías con las que nosotros podemos dar cuenta precisamente de esos otros saberes. En este caso, el otro saber va a ser el afecto. Esta apuesta o este planteamiento de Boaventura de Sousa Santos, la ecología de saberes, es contrario a lo que nosotros hemos estado inmersos en estos 40 años de neoliberalismo, que son estas otras dos categorías, una que viene de Foucault y otra que viene de Étienne Balibar, dos filósofos franceses también del siglo XX. Foucault habla del capital humano y Balibar habla de este empresario de sí mismo, ¿sí? Entonces, la ecología del saber contraviene, rompe esta otra lógica del neoliberalismo que se llama economía del saber. Entonces, no hay que confundir la ecología del saber con lo que hemos estado viviendo estos 40 años de neoliberalismo en el país, economía del saber.
nos quedamos solo con la ecología, que es proponer unas categorías de análisis y de estudio para identificar no solo las problemáticas a las que nos encontramos y enfrentamos en estos tiempos convulsos, sino específicamente para dar respuesta a nuestro contexto, a nuestra realidad en este mundo globalizado. La siguiente, por favor. Y ahora, con respecto al afecto, esta es otra categoría que trabaja un filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza, específicamente en un libro que denomina La Ética. Y en esta ética propone un glosario de no solo de los afectos, sino que propone toda una ontología de la potencia de afectar y ser afectado. Entonces, tomo afecto de Spinoza en dos sentidos. Afecto como la parte de la emoción, el afecto, pero también como la potencia de actuar. Esta potencia vital que me permite seguir pensando, seguir creando, seguir desarrollando categorías para explicar nuestro día a día. Y Spinoza en el libro de la ética, en la parte 3, que se refiere a del origen y naturaleza de los afectos, lo define de la siguiente forma. El cuerpo humano puede ser afectado de muchas maneras, por lo que su potencia de obrar aumenta o disminuye, y también de otras maneras que no hacen mayor ni menor esa potencia de obrar. Aquí tacho humano, porque en mi planteamiento, esta categoría tiene que deconstruirse. La parte de lo humano tiene que empezar a deconstruirse en esta lógica dual, binómica, que también hemos recreado en el imaginario colectivo. Me atrevería a decir que desde el propio Descartes, es decir, desde el propio siglo XVII. Entonces, hay muchas categorías que traemos o que estamos arrastrando desde hace muchos siglos en las que nosotros no nos hemos puesto como a pensar qué han significado, por ejemplo, la parte dual, el dualismo, en Descartes para la teoría feminista, por decir algo, ¿sí? La teoría feminista deconstruye estas dualidades hombre-mujer, y creo que son estas dualidades y estos binomios los que importa tener claros, tener conscientes en la concepción que podamos tener de la familia como una institución. Hay que ir rompiendo, deconstruyendo esas dualidades en las que estamos planteando nuestra concepción epistemológica de lo que son las instituciones en este siglo XXI específicamente. Entonces, recupero esta noción de afecto, les repito, como esta idea de la potencia de obrar, la potencia de afectar. ¿Esto qué quiere decir? Que la sola presencia puede afectar, mi sola presencia virtual puede afectar en positivo o en negativo a quienes están presentes en este diálogo, en esta conversación. Pero también hay una potencia de afectar lo que me rodea, una potencia de afectar a los animales con los que convivo, a las personas con las que trabajo, a los estudiantes o a las estudiantes mientras estamos en la universidad y tal. Entonces también habría que pensar, ¿no? ¿Cómo es mi potencia de afectar? Pero también, ¿cómo es mi potencia de ser afectado? ¿Cómo me afecta el entorno? ¿Cómo me afecta el entorno familiar? ¿Cómo me afecta el sistema familiar? Pero ¿cómo afecto también al sistema familiar? No solo como un cuerpo humano, sino como un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo como puede ser el cuerpo del aire, o el cuerpo del agua, el cuerpo de la naturaleza, el cuerpo de los animales, el cuerpo de las otras personas, el cuerpo de los afectos, el cuerpo propio del sistema. Entonces, ahí el planteamiento de Spinoza, de este filósofo del siglo XVII, sigue estando muy, muy, muy presente, y ahí les recomendaría que se echaran un clavado al glosario de las emociones que están justamente en este apartado 3, que por obvias razones no me da tiempo de ponerles algunos ejemplos,
pero que creo que es interesante, que puede funcionar para maestrías como esta en terapia familiar, para ir decantando estas otras categorías con las que se puede ir trabajando este sistema familia. La siguiente, por favor. Y aquí recupero otra idea de otro filósofo, Paul Virilio, que me parece bien interesante, donde inserto esta propuesta de la ecología del afecto. Entonces, para mí no es un empezar de cero este planteamiento que estoy realizando, más bien es un ejercicio intelectual de pensarnos en otras formas de corporalidad. ¿Y cuáles son estas otras formas de corporalidad? Y aquí es donde les digo que recupero a Virilio. Hay tres cuerpos que están indiscutiblemente ligados: el cuerpo territorial, es decir, el planeta y la ecología, el cuerpo social y finalmente el cuerpo animal o humano. De ello se deriva la necesidad de recolocarse con relación al otro, la cuestión del prójimo y de la alteridad, pero también con relación a la tierra, es decir, al mundo propio. No hay cuerpo propio sin mundo propio, sin situación. Ser es estar presente aquí y ahora. Estos son los tres niveles de análisis donde a mí me interesa proponer la discusión de las categorías de la ecología del afecto. El cuerpo territorial, el planeta, el mundo como lo entendemos, el cuerpo social, que un cuerpo social puede ser muy micro como un sistema familiar, o muy macro como un país entero, ¿no? La población de un país entero o la población mundial. Y finalmente, el cuerpo animal, pero ya no hacer la distinción jerárquica de superioridad del ser humano por encima del ser animal, sino poder establecer de forma horizontal esta relación nuevamente como lo tenían los griegos, una relación horizontal donde la razón humana, que ese es el proyecto de la modernidad, específicamente Descartes, es superior a el resto de lo que nos rodea. O sea, la propuesta de la ecología del afecto, que evidentemente no es una propuesta como tal original de mi propio pensamiento, sino es algo que se lleva discutiendo ya por lo menos unos 20 o 30 años, la propuesta es de construir el proyecto de la modernidad. Y esto implica de construir la posición jerárquica de superioridad del ser humano sobre el resto que nos rodea. Y el resto que nos rodea puede ser la tierra, puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser los animales. Pero si nos apuramos, también podríamos decir, pueden ser los indígenas, pueden ser las mujeres, pueden ser los niños, pueden ser los ancianos, pueden ser los migrantes, ¿sí? Hay toda un imaginario colectivo de una cierta superioridad del hombre blanco europeo, que es lo que se han encargado de construir quienes se dedican a la política decolonial y poscolonial, pero creo que los esfuerzos todavía no son suficientes. Entonces creo que tenemos que seguir avanzando en proponer otras categorías, no solo esta que les digo del epistemicidio o del feminicidio, sino otras categorías que nos permitan no solo traer al frente la discusión, que es bien importante, sino proponer salidas a las problemáticas en las que nos enfrentamos. Y creo que sin duda hay maestrías como estas resultan, y en países como estos, donde sabemos que el sistema familiar sigue siendo parte piramidal del sistema social, son necesarias. La siguiente, por favor. Ahora bien, la ecología del afecto como tal, como un pensamiento transpandémico, evidentemente necesita de la mano de la epistemología o va de la mano de la epistemología. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos construir categorías, ¿sí? Cualquier investigación que empecemos, que estemos realizando, quizá el primer ejercicio es subirnos a las categorías de las otras pensadoras, de las otras filósofas, de las otras intelectuales. Pero creo que lo inmediato a seguir es nosotras construir nuestras propias categorías para dar cuenta de la investigación en la que estamos trabajando. Por eso siempre es importante hacer epistemología en cualquiera de las investigaciones en las que nosotras estemos desarrollando un trabajo intelectual. ¿Cuáles son mis categorías? La siguiente, por favor.
Las categorías que voy a presentar a continuación devienen de tres preguntas que me hice el año pasado, a partir de la lectura de un texto que compartió un filósofo francés que se llama Bruno Latour, que hablaba justamente de cómo vamos a regresar a lo presencial después del confinamiento. Después, en ese texto, Bruno Latour hace alrededor de 6 o 8 preguntas, y lo que hace Bruno Latour es abrir, ¿no?, a la virtualidad, subir su paper en Twitter, en Facebook y en su página de internet, y decir, a ver, ahí está mi paper, ahí está la reflexión que estoy haciendo después del confinamiento, durante el confinamiento, y ahí les dejo estas 6 u 8 preguntas. Si quieren, se los comparto el link del texto de Bruno Latour. De esas 8 preguntas, que es un ejercicio que yo hice incluso con mis estudiantes en los seminarios que les comentaba al principio, yo les propuse la lectura colectiva de Bruno Latour y que ellos dieran cuenta de cómo podían responder a esas ocho preguntas. Fue un ejercicio bastante, bastante interesante, porque incluso ellas involucraron a su familia. Entonces, sentados, ¿no?, como en la mesa de trabajo, hacían este trabajo colectivo, no solo para conmigo, sino para sus familias. Y de ese ejercicio, yo me replanteo qué ha sido el confinamiento para mí, o qué ha dejado la pandemia, o cómo puedo hacer este trabajo de traducción de la filosofía o de los textos filosóficos que en ese momento estaba leyendo. Y me hago una serie de preguntas, aquí nada más menciono 3. Si la filosofía es lenguaje, ¿a qué lenguaje nos estamos refiriendo cuando es imposible la traducción? O sea, esa es una pregunta que está más vinculada con la idea de que todo es lenguaje. La construcción del mundo es lenguaje. Si pensamos que la construcción del mundo es lenguaje, también mi subjetivación es lenguaje. También la subjetivación familiar es lenguaje. También la subjetivación del colectivo es lenguaje. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje vamos a utilizar para dar cuenta de esa subjetivación? ¿Y cómo lo vamos a traducir cuando sabemos que es imposible una traducción literal de cualquier lenguaje que estemos empleando, incluyendo dentro de la docencia? O sobre todo en la docencia. La segunda pregunta que me hacía es ¿qué tanto reconocemos que necesitamos al otro, del otro, de lo otro? Creo que eso es algo que fue muy evidente durante el confinamiento, ¿sí? Es algo que incluso revolucionó la economía de la entrega a domicilio. Hubo personas que, al no tener otras formas de tener contacto con el exterior, empezaron a comprar el súper, ¿no? Y otras cosas que quizás no eran necesarias, ¿no?, por estos medios virtuales. Y entonces, creo que específicamente durante el confinamiento nos dimos cuenta de qué tanto necesitamos al otro, de lo otro. Por ejemplo, en el parque donde yo llevaba a pasear a mi perra, de repente empezaban a llegar personas con perros cachorros. Entonces, el confinamiento nos orilló a quienes en ese momento vivíamos solas, pues a tener una compañía. En mi caso, pues ya tenía a mi perra, pero fue un gran, me alegró como en diferentes momentos, y me ayudó incluso a salir de casa y a llevarla a pasear al parque. Y ahí me di cuenta que no era la única que necesitaba de esos momentos, de esos espacios, de poder por lo menos ver a gente, ¿no?, en el parque con sus perros. Entonces, ahí también creo que es importante seguirnos preguntando esto. ¿Qué tanto reconocemos que necesitamos al otro, de lo otro? Y la tercera pregunta es, ¿cómo lograr que la filosofía hable en nosotros antes que nosotros? Esto también tiene que ver con no imponer un pensamiento, sino proponer un pensamiento.
Proponer un pensamiento implica desnudarnos frente al otro. Desnudarnos en el sentido figurado de desnudar nuestro intelecto, desnudar nuestra conciencia, desnudar nuestro pensamiento, al mismo tiempo de compartir nuestro conocimiento y ser generosas con el entorno que nos rodea. Para mí es eso, anteponer la filosofía antes que el ser filósofa. El anteponer la filosofía, este pensamiento colectivo que hable por mí, tiene que ver con la generosidad y tiene que ver con la honestidad y tiene que ver con el colectivo. La siguiente, por favor. Y ahora sí, estas son lo que hice en esta lámina fue proponer tres columnas. Normalmente no lo hago así, normalmente tengo una metodología que llamo matricial. En esta ocasión, como es una investigación que, les repito, estoy empezando, tendrá apenas un año que estoy trabajando con ella, decidí no hacer la metodología matricial y solo poner estas tres columnas. La primera columna son algunas de las categorías con las que ya he trabajado los estudios fronterizos y con las que empiezo a trabajar la ecología del afecto. La segunda columna tiene que ver con la perspectiva o con la escuela de pensamiento o con el sistema filosófico que me interesa abordar cuando esté construyendo estas categorías. Y la tercera columna tiene que ver con los filósofos y las filósofas que han influido en mi pensamiento transpandémico. Muchas de ellas las he trabajado durante los últimos 20 años, otros los estoy descubriendo durante este último año. Entonces, se podría hacer una lectura cruzada, transversal, horizontal, vertical de estas tres columnas. No me da tiempo de hacerlo, ya por lo menos vimos algo de Derrida, algo de Spinoza, ya les platiqué de Latour, ya les leí algo de Virilio. Evidentemente hay una fuerte influencia de filósofas como Donna Haraway, Catherine Malabou, Rosie Braidotti y Judith Butler, ¿sí? Que serían como una puesta epistémica de la teoría feminista posthumanista incluso, ¿sí? Pensando en Haraway y pensando en Braidotti. Y por otro lado están otros filósofos que a mí me gustan mucho y que seguramente ustedes habrán conocido o leído o escuchado, ¿no? Como Deleuze, que tiene esta categoría de cuerpos sin órganos. Y algunos otros que quizás son menos famosos, como Balibar, Vidarte, Jean-Luc Nancy, Simondon, Harman, Melasiux, y otros de los que no doy cuenta en esta lista. Entonces, recupero varias categorías de estos filósofos, por ejemplo, la categoría de autoinmunidad de Derrida, que está presente en el epígrafe que les leí al principio, ¿no? La autoinmunidad la trabaja Derrida en diferentes niveles y yo también la he trabajado en diferentes textos. La animalidad también es una categoría que trabaja Derrida en un texto que es bellísimo, que después si quieren les puedo pasar toda la bibliografía de lo que está aquí contenido muy, muy abstracta y sintéticamente. El sistema sexogenérico, que me parece que es súper importante para lo que ustedes están estudiando, está presente en Haraway, en Malabou, en Braidotti, en Butler y diría que en prácticamente todos los que están en esta lista. La ontología sintética es una categoría que yo desarrollo a partir de este seminario de la filosofía de la tecnología, que lo que a mí me interesa trabajar en la ontología sintética es el posthumanismo y el transhumanismo. Y esta ontología sintética deconstruye esta otra categoría que propongo que se llama antropoegocentrismo. Por ejemplo, en la ontología sintética, no sé si ustedes conocen esta invención de cortar el ADN que se llama CRISPR. Entonces, mucho tiene que ver la ontología sintética con eso. ¿Qué es lo que se está haciendo en diseño genético y en inteligencia artificial que nos puede dar cuenta o incluso en el metaverso
que nos puede permitir ampliar, ¿no?, la categoría, por ejemplo, de familia a el metaverso, o la categoría de familia como una ontología sintética. Por ahí es donde estoy pensando la ecología del afecto. La naturaleza como categoría hay que replantearla, y aquí sí me estoy pensando mucho en los pueblos originarios, estoy pensando mucho en lo que está en la filosofía que están haciendo las mujeres indígenas, y en cómo ellas, estas mujeres indígenas, están recuperando, por ejemplo, la idea de maternar, pero o la categoría de maternar, pero a maternar la tierra, ¿sí? O sea, maternar como sinónimo de tierra. La tierra como el ser que nos permite esa sensación de una categoría de maternar, de acogida, de hospitalidad, incluso de generosidad, de, si quieren, ¿no?, compasión. Entonces, la naturaleza pensada no como en forma dual, humano-naturaleza, sino la naturaleza como parte de nuestro estar en el mundo, ¿sí?, como una parte importante, necesaria de nuestro estar en el mundo. El arte, como la pienso como una estética de la resistencia. Hay muchas manifestaciones artísticas en los últimos años en el país. Toda la lucha feminista de los últimos años está posicionada en hacer una estética de la resistencia de la mano de las diversas manifestaciones del arte que tienen que ver con la instalación, hasta ir a tomar muros, paredes, el propio Zócalo de la Ciudad de México, ¿sí? O sea, esa parte de la estética de la resistencia también me interesa mucho dar cuenta de ella. Obviamente, la categoría de amistad, que es una categoría que ha desarrollado Jean-Luc Nancy, Derrida, y que tenemos desde mi perspectiva que recuperar. El ser como ¿qué es el ser en este siglo XXI? Que para mí puede ser todo. El ser virus, el ser enfermedad, el ser muerte, el ser humano, el ser animal, el ser naturaleza, el ser tierra, y un largo etcétera. El maternar, como ya lo dije, para mí no tiene nada que ver específicamente con las maternidades, sino que el maternar tiene que ver con una potencia de afectar y de ser afectado en términos de Spinoza. La hospitalidad es una categoría bien importante en Derrida, también trabajé muchos años para dar cuenta justamente de las fronteras. Es una categoría que a mí me gusta mucho, que por ejemplo, así sintéticamente puedo decir, no es la hospitalidad del mexicano, donde tenemos este dicho que dice algo así como el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Es todo lo contrario, ¿no? La hospitalidad es la hospitalidad que tiene que ver con la generosidad de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestro dar, de nuestro darnos en esta potencia de afectar y de ser afectados. El afecto, ya lo vimos un poco con Spinoza, la generosidad es este darnos todo el tiempo. El confinamiento es otra categoría que también nos ayuda como a replantear esta necesidad del otro, esta necesidad de la alteridad, esta necesidad incluso las fronteras, de los límites. La pandemia también es una categoría que le podemos dar un giro, y que me parece que es importante seguir pensando, porque tenemos el tema de la pandemia no solo con el virus, pero también tenemos un tema de pandemia, por ejemplo, de lo que ya les decía hace un rato, la violencia contra las mujeres también es un tipo de pandemia, la corrupción es un tipo de pandemia, el crimen organizado también es un tipo de pandemia. Bueno, el virus es algo que va muy de la mano con el ser, con la pandemia, con la autoinmunidad. El duelo es una categoría que a mí me interesa mucho y que por eso propuse el seminario de Antígona, Ontología de la Muerte, específicamente a partir de todas las muertes que han estado alrededor en estos últimos años. ¿Qué estamos haciendo con el duelo de nuestros familiares? ¿Qué estamos haciendo con el duelo propio? ¿Cómo en una maestría como la que ustedes tienen en terapia familiar se está pensando, se está trabajando la categoría de duelo? ¿Sí? Y finalmente, la categoría de comunidad o comunidades es algo que he estado trabajando de la mano de un texto de Jean-Luc Nancy que se llama Comunidades Rebucadas.
Bueno, eso es a grandes rasgos. No sé si ya me extendí mucho y si alguien me puede decir como cuánto tiempo me queda, porque yo no llevo mi cronómetro y para saber qué tanto me puedo explayar más o ya no. Sí, doctora, descuide, tiene aproximadamente 10 minutos todavía. Ah, perfecto, muy bien, gracias. La siguiente, por favor. Entonces, lo que le voy a hacer en este momento, ya para ir cerrando, irme un poco más rápido, es solo mencionar algunas cosas que encuentro en los textos de los filósofos que les he comentado, ¿no? Este, por ejemplo, de Jean-Luc Nancy, es de este texto que les digo, Comunidades Revocadas. Y dice, la única ley del abandono, como la del amor, es la de estar sin retorno y sin recurso. La siguiente, por favor. Esa ley del abandono la traduzco en la ley de la vulnerabilidad como resistencia, eso lo dice Judith Butler, la imposibilidad como hospitalidad, eso lo dice Jacques Derrida, la ciudadanía nómada, eso lo dice Tien Balibar, las comunidades revocadas, eso lo dice Jean-Luc Nancy, y mi propuesta es justamente esta, la ecología del afecto. Entonces, aquí tenemos ya un amplio espectro epistémico y ontológico de dónde podemos nosotros ir trazando una serie de categorías que nos permiten entender dónde estamos paradas en este siglo XXI. La vulnerabilidad, la resistencia, la hospitalidad, una ciudadanía nómada y unas comunidades revocadas, todas estas atravesadas por lo que sería una propuesta como la mía, la ecología del afecto. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo puse en alemán porque me parece que es bellísimo. Mi alemán es bastante pobre, en realidad, pero me parece que este último verso de un poema de Celan da cuenta también de todo este ejercicio epistémico, ontológico, estético, político que me interesa realizar con la ecología del afecto. En alemán se leería de la siguiente forma: Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. Es decir, el mundo se ha ido, yo tengo que llevarte. Esto me parece bellísimo en el sentido de pensar qué mundo se ha ido y a quién tengo que llevar o a qué tengo que llevar. ¿Qué mundo se nos ha ido de la mano, de las manos? ¿Y qué es lo que tengo que llevar en ese mundo que se nos ha ido de las manos, no sé, en estos últimos 3 años, en los últimos 10 años, en los últimos 40 años de neoliberalismo? ¿Qué mundo se nos ha ido y qué es lo que estoy llevando? ¿Qué es lo que estoy cargando conmigo? ¿Sí? La siguiente, por favor. Y aquí pongo una cita del mismo Derrida que intenta traducir este verso de Celan. Debo pues llevarlo. Llevarte, ahí donde el mundo se sustrae. Tal es mi responsabilidad. Pero ya no puedo llevar al otro, ni a ti, si llevar quiere decir en sí mismo, en la intuición de su propia conciencia egológica. Se trata de llevar sin apropiarse. Llevar ya no quiere decir comportar, incluir, comprender en sí, sino llevarse hacia la inapropiabilidad infinita del otro, al encuentro de su trascendencia absoluta dentro de mí, es decir, en mí, fuera de mí. Puedo recuperar muchas cuestiones de esto que les leo de Derrida, pero voy a recuperar solo una, que es lo que me interesa en este momento. Se trata de llevar sin apropiarse. Se trata de llevar sin consumir, se trata de llevar sin violentar, se trata de llevar sin corromper, se trata de llevar sin ser gandalla, ¿sí? Se trata de llevar sin llevarme a la gente entre las patas. Ahí es donde justamente esta ecología del afecto creo que puede tener una potencia de afectar y de ser afectada. Si el mundo se nos fue, si el mundo se nos está yendo de las manos, en esta ecología, ¿no? En este cambio climático, en este encuentro transpandémico, si el mundo, en esta guerra que está viviendo Ucrania, si el mundo se nos está yendo de las manos porque nosotros hemos propiciado que se nos vaya de las manos, lo que tengo que llevarme es todo aquello
que no me corresponda, incluyendo el propio mundo, ¿sí? No sé si esta imagen es más o menos clara de lo que estoy proponiendo también como parte de esta ecología del afecto. La siguiente, por favor. Y con esta termino. No sé si pueda sintetizar, si pueda resumir, si se pueda extraer la propuesta epistémica que les estoy planteando. La ecología del afecto deconstruye el orden simbólico que nos imposibilita a pensarnos en un mundo sin mundo. Y es a su vez lo que hace posible el acontecimiento por venir. Este orden simbólico, este lenguaje, muchas veces nos imposibilita, impide, nos limita a pensarnos que a lo mejor somos inmortales, cuando sabemos que somos inmortales. Pero también este orden simbólico, este lenguaje, nos limita a pensar que a lo mejor el mundo se va a acabar, a pensar que a lo mejor los recursos naturales se van a acabar, a pensar que a lo mejor el agua se va a acabar, porque seguimos consumiendo en grandes cantidades, ¿no?, todo aquello que necesita agua, por ejemplo, ropa. La ropa es de las grandes industrias, ¿no?, que consume agua para producir ropa. Ropa que, como lo hemos visto, termina tirada en el desierto de Chile. Ropa nueva, sin estrenar, termina tirada en el desierto de Chile. O comida para alimentar a los animales que nos comemos. También es otra industria que necesita mucha agua, ¿sí? O todo el tema de la pesca, o todo el tema de los océanos, ¿sí? Entonces, esta imposibilidad de nuestro propio lenguaje, de pensar que a lo mejor sí somos finitos, de asumir que no somos inmortales, de asumir que no somos superiores al resto de lo que nos rodea, es la que me interesa deconstruir. Es la que me interesa que sigamos pensando con otras categorías. Es la que me interesa que nos ayude a romper con el pensamiento de la modernidad. Y es, en ese sentido, lo que desde mi perspectiva nos permitirá ver el acontecimiento por venir. Ese acontecimiento que está siendo en un futuro inmediato, pero que todavía no es. Es decir, ¿qué queremos para los próximos 5 años con respecto a la violencia de género? ¿Qué queremos para los próximos años con respecto a los feminicidios? ¿Qué queremos como una institución de familia para los próximos 30 años? Ese es el acontecimiento por venir. Ese es mucho del trabajo que como filósofa, como filósofos, como pensadores, como teóricos, como intelectuales, nos corresponde hacer en este momento de impas transpandémico. Aprovechar este momento de impas transpandémico para dar cuenta, para darle un giro a eso con lo que hemos acostumbrado o estamos acostumbradas a vivir. Romper con esa dinámica, romper con esa lógica. Y mi propuesta en ese sentido es romper proponiendo precisamente la ecología del afecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosana, por tan interesante presentación que sin duda nos deja varias reflexiones, ¿no?, que están haciendo eco. Voy a ceder el uso de la voz a la doctora Mirza, quien va a ser este comentarista de la sesión. Doctora Mirza. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por las reflexiones a la doctora Roxana Rodríguez. Voy a hacer unos comentarios breves y al final una pregunta justo para seguir dialogando. Bueno, inicio justo con una de las preguntas finales que nos hace la doctora Rodríguez, ¿no? ¿Y qué mundo se nos ha ido de las manos? Y justamente esta
reflexión, ¿no?, que también retoma de Bruno Latour sobre que la crisis, ¿no?, como él menciona, no es una cuestión pasajera en estos momentos, ¿no?, sino que él nos dice y nos invita a pensar, ¿no?, es una mutación ecológica duradera e irreversible. ¿Y cómo vamos, digamos, a reconstituirnos y cuáles van a ser estos cambios puntuales, ¿no?, qué vamos a dejar ir y qué vamos a conservar en estos tiempos, ¿no? Y justamente, ¿no?, la doctora Rodríguez nos invita a pensar esta responsabilidad que como, digamos, comunidad interesada en las ciencias sociales y las humanidades, ¿no?, justamente cómo vamos a continuar con ciertos marcos epistémicos y por qué continuar, o cómo vamos a cambiar y cómo vamos, digamos, a proponer algo diferente, ¿no? Justamente en este seminario, ¿no?, de las familias en tiempos convulsos, ¿no?, justo todas estas preguntas que y la propuesta, ¿no?, de la ecología de los afectos, pues nos hacen, digamos, pensar justamente hacia dónde podemos replantear, ¿no?, estas y cuál es el horizonte de posibilidades en este, justamente en este momento transpandémico, ¿no? Me quisiera recuperar un poco, ¿no?, la crítica que hace la doctora Rodríguez, ¿no?, a estos binomios cartesianos, ¿no?, y a este pensamiento dualista, ¿no?, sobre la naturaleza, sobre el cuerpo y sobre, digamos, cómo esto nos ha llevado a pensar únicamente en las cuestiones de dominio y control sobre la naturaleza, ¿no?, sobre los cuerpos, sobre los animales, ¿no? Y esto también, digamos, en algunos textos de David Le Breton, ¿no?, cuando habla sobre el cuerpo mecanicista y cuando él nos invita a pensar cómo, digamos, estos pensamiento cartesiano, ¿no?, digamos, justo por esta separación entre, digamos, la razón, el espíritu, ¿no?, y estas, digamos, hace y permite, ¿no?, digamos, liberar de ciertas cuestiones, ¿no?, y también, digamos, permite hacer como ciertas prácticas, ¿no?, como la vivisección sin ningún problema, ¿no?, pensando que no hay crueldad en algo que no, digamos, que no tiene espíritu, que no tiene razón, ¿no?, justamente en estas, en pensar pues estas separaciones, ¿no? También cuando escuchaba pues sus palabras, ¿no?, también me venían a la mente también algunas reflexiones que pues algunos filósofos, ¿no?, como Cassirer, ¿no?, ha hablado sobre cuáles son los costos de pensar justamente esta naturaleza, ¿no?, y cómo, digamos, todo este pensamiento cartesiano fue como muy puntual en el dominio, para justificar un dominio y un control hacia la naturaleza, ¿no? Ahora, esta ecología del afecto que nos presenta como una propuesta epistémica para acercarnos a el estudio de pues algunas situaciones contemporáneas, ¿no?, nos invita a revalorar también ciertos aportes de la epistemología feminista, ¿no?, que justamente han ido y han sido pues también críticos a estas dualidades cartesianas, ¿no? Me gustaría también como pensar justamente, ¿no?, todos estos vínculos que se pueden dar, ¿no?, de la ecología del afecto con algunas propuestas que se han hecho desde otras latitudes, sobre todo aquellas que ponen en el centro la sostenibilidad de la vida, ¿no?, que es toda esta teoría sobre los cuidados, ¿no?, donde justamente hacen un intento de replantear todas estas, digamos, formas de pensar a quien cuida y, digamos, no solamente como una cuestión de, de
de aquel que necesita cuidados, que tiene dependencia y a quien otro que puede cuidar, ¿no? Sino, como han mencionado otras teóricas, ¿no? Pensar justamente la dimensión de interdependencia y cómo es que todos estamos conectados de alguna manera, ¿no? Y cómo justamente esta teoría de los cuidados, ¿no? Que han ido desarrollando, ¿no? Desde, digamos, desde el sistema político con John Tronto hasta, digamos, modelos económicos feministas como economistas como Amaya Pérez y también, digamos, algunas otras feministas que han puesto este énfasis en pensar el cuidado, ¿no? ¿Cómo podría tener, digamos, estos vínculos? Por otro lado, ¿no? Y creo que aquí en la propuesta que recupera la doctora Rodríguez sobre el cuerpo, ¿no? Pensar el cuerpo territorial, social y animal, justamente va muy de la mano con estas planteamientos contemporáneos, ¿no? De que rompen, ¿no? Justamente con algunas ideas de la modernidad, como nos mencionaba la propia doctora Rodríguez, ¿no? Que digamos que es urgente, ¿no? Pensar, ¿no? Y justamente aquí va un poco ya la última pregunta, ¿no? Para continuar con usted el debate, ¿no? Me interesa mucho, ¿no? Justo por algún trabajo que ahora mismo estamos desarrollando, ¿no? Que nos pudiera abundar más sobre esta posibilidad de las cuestiones interespecie, ¿no? Pensando también en el mismo seminario, ¿no? Justamente de la familia, ¿no? Y cómo es que se van, cómo es una posibilidad importante pensar estas familias interespecie, ¿no? También nos decía, ¿no? Por ejemplo, Haraway, ¿no? Que es importante, digamos, que es un hito pensar que si los humanos pueden solidarizarse y amar tanto a otra especie que no es la suya, ¿no? Es también una posibilidad que haya un cambio, digamos, en la forma de entender el mundo, ¿no? Entonces, digamos, ahí es como mi reflexión y algunas preguntas justo para la doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Mirza, por la reflexión y por compartir estos saberes que nos atraviesan en este momento. Y sí, la cuestión de la interespecie o la categoría de interespecie es algo que me interesa mucho, que no he desarrollado como tal, porque en todo caso me interesa más pensarlo como la ontología sintética. Entonces creo que si desde la ontología sintética podemos dar cuenta de este ejercicio interespecie, podríamos estar llevando una conclusión a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, creo que ya la interespecie humano-animal está rebasada. Creo que el tema de la interespecie sí va a tener que ver mucho con el tema del diseño genético y la inteligencia artificial dentro de las familias, ¿sí? Y como sistema o como institución. Entonces, ahí cómo pensar la ontología, o sea, cómo se piensa por un lado la ontología interespecie, pero cómo se podría pensar la ontología interespecie en una ontología sintética. Eso sería como el planteamiento que a mí me interesa hacer específicamente con la parte del diseño genético y la bioética. O sea, cómo podemos estar atravesada o atravesar esta categoría de interespecie con el planteamiento de una bioética, pero no la bioética tradicional a la que estamos acostumbrados. Al momento en que nosotros transitamos a una ontología sintética, tenemos que transitar evidentemente a otro tipo de ética. Y es una ética que desde mi perspectiva tampoco se está construyendo, ¿sí? Que hay que empezar a desarrollar un planteamiento ético distinto que involucre todas estas otras categorías, otras ontologías. Y quizá a lo mejor lo que podría ayudar es pensar que no existe una ontología, pensar que existen muchas ontologías y muchas formas de replantearnos las ontologías. Lo mismo con la ética. No existe una ética, existen muchas éticas y a partir de esas muchas éticas, o sea, de esta cuestión múltiple, ya no dual,
pero sí múltiple o plural, que también es otro planteamiento de algunos otros teóricos y teóricas del tema de la pluralidad, por ejemplo, la pluralidad jurídica. A partir de la pluralidad jurídica, ¿cómo podemos pensar una pluralidad de ontologías y una pluralidad de éticas que nos puedan dar cuenta de esta ontología sintética o de esta interespecialidad? Muchísimas gracias. No podía prender mi micrófono. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que para esta presentación me di la tarea también de leer varios posts del blog que tiene. Ahora soy una lectora asidua, entonces espero pues pronto seguir dialogando en otros espacios. Muchísimas gracias. Gracias, Mirza. Un gusto. Perdón, una disculpa. Tenemos problemas con la maestra, con la conexión de la maestra Valeria. Sí. Entonces, en un momentito empieza a decir las preguntas que han llegado. Muchísimas gracias a ambas. Gracias. ¿Tú qué estás trabajando, Mirza, ahora de interespecie? Pues no, yo desde hace como 10 años hemos trabajado cuestiones de cuidado, justo por eso la doctora Mónica y yo nos hemos, desarrollado una línea de investigación, digamos, en torno al cuidado. Y ahora, justo por la pandemia, ¿no? Les cuento a todas que tengo 5 perros, 4 gatos ahora, ¿no? que le preceden a la pandemia, ¿no? Pero que ahora, digamos, que 24 horas, 7 es bien distinto todo en la convivencia, ¿no? Entonces, empezamos a hacer desde el año pasado un trabajo sobre animales de compañía, justamente por la cantidad de adopciones que ha habido, pero digamos ahora también vemos como en un estado donde hay yo soy de Puebla, ¿no? Uh-huh. Cuando bienvenida a todas las cuestiones aquí en Puebla, hay un grado de crueldad animal muy fuerte y también un grado de abandono, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, justo como apenas empezó a liberalizar, digamos, como ciertas medidas, ¿no? Inmediatamente empezaron a abandonar animales y entonces justo toda esta problemática estamos ahora abordando. Okay. Es urgente, sí. Muchas gracias, doctora Roxana. Doctora Mirza, una enorme disculpa, tuve un problema de conexión, pero ya hay algunas preguntas que le han estado haciendo, doctora, puedo permitir leerlas. Uh-huh. Hay una pregunta que dice: la propuesta sería pensar el cuerpo territorial, social y animal como un solo cuerpo, ¿desde dónde y cómo vincularlo? Y hay otra pregunta que dice, con base en su trayectoria como académica y profesional y desde su propuesta de la ecología del afecto, ¿cuál sería el horizonte y las posibles estrategias? Perdón, vamos a... Bueno, si quiere, doctora, ir pues respondiendo a estas que ha planteado la maestra Valeria y ahorita vemos cómo solucionamos. Muchas gracias. Sí, solo que la segunda no la alcancé a escuchar completa, entonces no sé si me la puedes repetir. Bueno. La segunda me quedé a la mitad del horizonte, o sea, me quedé en la parte del horizonte. Con respecto a la primera, esa es una buena pregunta. Ayer justo que estaba preparando la clase para el jueves sobre ontología, Pitoca Vera Espinosa, estaba pensando la cuestión del monismo en Espinosa. Entonces, si quien preguntó lo del un solo cuerpo sería una idea muy cercana a esta idea del monismo en Spinoza, diferente al dualismo de Descartes. No sé si tengo una respuesta todavía para esa pregunta de pensarlo un solo cuerpo, porque no lo quisiera ceñir a un límite. Quizá entonces
pensaría en un poco la misma idea del monismo de Spinoza, si fuera un solo cuerpo, un cuerpo con una infinitud de atributos. Y uno de esos atributos sería los otros cuerpos, ¿no? Pero también me llama o me jala mucho esta otra posible acepción de lo múltiple y de lo plural. Entonces, me debato, ¿no? Es algo que tengo claro, gracias por la pregunta, es algo que me va a permitir afinarlo en algún momento cuando tenga claro si estoy pensando en un solo cuerpo o en una multiplicidad, un solo cuerpo con infinidad de atributos o una multiplicidad de cuerpos en esta ontología sintética. Y no sé si hay otra pregunta, Valeria. Creo que no hay, o no le funciona el internet, no sé. Ya. Sí, listo, perdón, doctora. Estos imprevistos de la virtualidad. Y bueno, hay una pregunta, no sé si la alcancé a... o se alcanzó a escuchar, con base en su trayectoria como académica y profesional y desde su propuesta de la ecología del afecto, ¿cuál sería el horizonte y las posibles estrategias para replantear la formación de profesionales y los marcos para la investigación e intervención en el campo de las ciencias sociales? Uy, esa es una pregunta que da para otra... conferencia, pero a ver, lo voy a sintetizar porque eso es algo que sí he estado pensando y ya de hecho tengo en una conferencia que me invitaron hace un mes o dos meses, justo empecé con eso. Y yo creo que hay dos tipos de intelectuales y de académicos, y así lo voy a decir tal cual, ¿no? Está el académico cortoplacista, y está el académico de largo aliento, ¿sí? Ahí, por ejemplo, está este texto de Murakami, que es este escritor japonés que es muy, muy famoso, pero justamente el texto donde no hace literatura, sino el texto donde habla de su gusto por correr. Entonces, él hace la analogía que dice, yo soy un escritor de novelas porque yo corro maratones. O sea, a mí me gusta esta cuestión de largo aliento, ¿sí? Y hay otros escritores que son escritores de cuento porque pues no les gusta correr distancias largas. El texto se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? En analogía del cuento de Carver ¿De qué hablo cuando hablo del amor? ¿Sí? Bueno, eso es un paréntesis. El punto es que para mí también existen esos dos tipos de académicos o académicas. El académico cortoplacista y el académico de largo o la académica de largo aliento. ¿Cuál es la diferencia? El primer académico es el que se deja llevar por lo inmediato, por la inmediatez del fenómeno que está estudiando. Eso, por ejemplo, lo vemos mucho en la migración o es algo que yo he visto en estos 20 años que estuve trabajando fronteras y migración. Hay una inmediatez de resolver un problema migratorio y entonces se empieza a trabajar como a destajo, ¿no? A publicar y a proponer y tal, pero no hay una continuidad intelectual del trabajo. Yo considero que he sido más de la segunda línea, ¿sí? De un trabajo intelectual sistemático que me he detenido a no dejarme llevar por la inmediatez, ni por la meritocracia, ni por publicar a destajo. Los dos funcionan para el sistema, los dos como académicos intelectuales funcionamos para el sistema. El punto es qué quiere cada quien. ¿Qué quiere cada quien con respecto a su trabajo intelectual? ¿Quiere ser un intelectual mediático, inmediatista? ¿O quiere ser un intelectual que simple y sencillamente disfrute del conocimiento? Para mí sería como en ese sentido la respuesta. Entonces yo les cambiaría las preguntas a usted, a la pregunta a quien la hizo, ¿no? ¿Qué tipo de académico quiere ser? ¿Qué tipo de intelectual quiere ser?
si quieres ser el primer académico, el inmediato, pues súbete al tren del fenómeno, ¿no? Súbete al tren del fenómeno y bájate cuando te tengas que bajar. Si quieres ser el intelectual de largo aliento, desarrolla toda una metodología, una propuesta intelectual con categorías. Sistematiza un modelo y una metodología de análisis y ve construyendo y analizando diferentes fenómenos, probando tu categoría, tus categorías, tu modelo, con diferentes fenómenos. Para mí esto sería la diferencia. Entonces, la respuesta se las dejo a ustedes. Muchas gracias, doctora. Hay dos comentarios. Uno de ellos dice, muy interesante la propuesta de ecología del afecto. Me hizo relacionarlo con el ecofeminismo, que agrupa el feminismo y el ecologismo para alcanzar un mundo más justo, equitativo y saludable, poniendo análisis en las actitudes opresoras patriarcales que recaen sobre las mujeres y sobre la naturaleza. Uh-huh. Y otro comentario que nos hacen desde el Facebook, dice, se puede romper este mundo, pero tenemos cargas muy pesadas del mundo pasado. El tiempo en que lo hagamos, considero será algo largo. Apenas la pandemia dejó la necesidad de que debemos tener salud mental, ya que la idea de locura por asistir a un psicólogo se está diluyendo, pero es apenas. Muy interesante su ponencia, pero le voy a dar otra lectura. Se me dificulta personalmente algunos conceptos, pero me interesa porque sé de la importancia de tener bases filosóficas para entender temas tan importantes como el de la familia. También pues la felicita y también en otro comentario nos decían si nos podría compartir los textos y lecturas que nos había señalado antes. Sí. No, gracias por los comentarios. El tema de la locura sin duda es bien interesante. Ahí pues Foucault, ¿no? Foucault puede ayudarnos mucho a dar cuenta de eso, y también el tema de los ecofeminismos también me parece que es indispensable seguirlo abordando. Y bueno, de los textos que de la bibliografía que estoy utilizando acá, mucha de la bibliografía justamente está en los posts, en las entradas a mi blog que voy haciendo cada tanto, pero pues escríbanme un mail y voy a tratar de sistematizar la bibliografía y tener ya una batería de libros que con los que estoy trabajando, y pues se los comparto. Muchísimas gracias, doctora, y bueno, dejo la voz a la doctora Mirza para poder hacer cierre de la sesión. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar la sesión con un agradecimiento muy extenso, muy afectuoso a la doctora Roxana Rodríguez Ortiz por habernos, dado pues todas estas reflexiones, y además hay muchas preguntas, ¿no? Que sin duda, pues esperemos sea un diálogo de largo aliento, ¿no? En otras instancias, en otros momentos, ¿no? Y que digamos, ahora en este seminario permanente, las familias a debate, miradas retrospectivas y contemporáneas en tiempos convulsos, pues fue el inicio, ¿no? Esperamos que haya mucho más diálogo. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, y también gracias a todas y todos los asistentes en este día de la sesión. También es una oportunidad para invitarlos a la siguiente sesión, que será el día 6 de abril a las 11 de la mañana, con el tema Matrimonios Mixtos en China, Migración Internacional, Pareja e Hijos, con la doctora Agustina Adela Saros de Shanghai University. Y otra vez un agradecimiento a la doctora Roxana Rodríguez Ortiz. Muchas gracias a todas y todos, y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.